Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Con esta música relajante empezamos este juegardo, este jueguito fresco para el verano, que siempre apetece jugar un Stardew Valley en verano, no sé por qué. Será por el tema de las estaciones. Ya sabéis que si apretáis aquí, en las hojitas estas de aquí, aparecen los junimos, que son como esas manzanitas mágicas que nos ayudan en el juego. Y si dais muchas veces a la E, tocáis aquí como una puerta y salen los marcianos. Los marcianos que en principio hay monstruos y hay de todo, pero no aparecen en... Bueno, no sé. No sé si hay algún evento que aparecen los marcianos y se lleva una vaca. No sé. Sé que hay una bruja por ahí, pero vete a saber. Cualquier día igual nos ponen a los marcianos. Vamos a cargar partida. No empezamos de cero la serie porque yo ya tenía avanzada una partida de hace tiempo y me apetece seguirla porque hay logros y cosas que no he conseguido terminar y de hecho el juego ha metido una actualización y yo creo que lo interesante sobre todo es la actualización porque del contenido de inicio yo creo que la gente ya se lo sabe de sobra. De todas maneras, si queréis más adelante que iniciemos una serie de cero, quizás el año que viene, que sacaran más cosas, pues ya veremos. Podemos empezar ahí un mapa de la playa y algunas cosas así curiosas, pero yo en principio voy con mi mapa tradicional, el mapa estándar. ¿Por qué el mapa estándar? Porque el mapa estándar tiene una gran cantidad de posibilidades, una gran cantidad de casillas. Tenemos algo de dinero acumulado. Bueno, ahora mismo estoy un poco pobre, pero sí que tenemos más o menos dinero acumulado. Tenemos cosas ya en marcha y eso nos va a permitir avanzar en el juego más rápidamente. Que ya sabéis que en este juego va todo muy lento, muy al ritmo de la naturaleza, como su creador quiso crearlo. Aunque es verdad que los días no van a ritmo lento, los días a veces van a ritmo frenético. Pero bueno, sin más, vamos a darle a cargar y empezamos con este juego. Aquí veis que tengo, nada, 136.000 de oro, que es poquísimo, porque nada que queramos hacer una run de escaleras en la mina o hacer alguna cosa de estas, nos va a costar mínimo 1 millón. Yo he llegado a tener como, bueno, he llegado a ganar como 10, más de 10 millones, pero todo se gana y se va con la misma facilidad. Y de hecho yo creo que tenía 3 millones ahorrados y me he empezado a gastar en actualizar la granja. Y ahora nos tenemos que centrar en, si es verdad, en mejorar la granja y actualizarla, pero sobre todo para hacer dinerito, que en principio está bastante bien optimizada, pero bueno. Bueno, vamos a tomarnos nuestro café mañanero. En realidad no me lo voy a tomar, lo voy a borrar aquí, porque con esto luego podemos craftear más cafés. Vamos a darle un abrazo a Abigail, que yo creo que muchos de vosotros cogéis a Abigail, que es la gótica culona del juego, pero aparte pues tiene también ciertos beneficios casarte con ella, porque te da cosas para farmear en la cueva y tal. Y bueno, le gusta el tema de las mazmorras. Mira, lo primero que vamos a hacer, que es una cosa que quizás debería haber hecho antes, es voy a modificar la habitación. Voy a hacer en vez de salón cocina, que esto está aquí hecho un churrete, vamos a hacer al revés. Vamos a hacer un dormitorio cocina. Aquí no tengo cofres por aquí. A ver, por aquí. No tengo cofres. A ver. No tengo un cofre. Yo creo que tenía algún cofre por ahí. Vamos a ver. Ahí, ahí. Esto está más animado. Aquí tampoco tengo cofre. Aquí. Debería tener esos. Vamos a poner un cofre. Tenemos que hacer reformas en el salón. Que esto, la verdad, quería hacerlo hace tiempo. Vamos a poner aquí el cofre, aquí mismo. Vamos a meterlo aquí. Lo voy a poner color gris mismo, me parece bien. Y esto va a ser para meter todas las pijadas que hay aquí. Bueno, esto es un regalito de nuestra mujer, pero bueno, vamos a quitar todo. Esto no sé si lo puedo... A ver, ¿lo puedo quitar esto? Vale. Esto también. Vale. Hay algunas cosas que sí son interesantes, como por ejemplo lo del... Lo de la mesa de trabajo y tal. Pero al fin y al cabo, pues... Bueno, a ver. Al fin y al cabo, yo iluminando mi casa con antorchas, ¿eh? Cualquier día se me quema la casa.
estos cuadros son un poco feos, la verdad. ¿A qué nos vamos a engañar? Y ahora que ya tenemos todo. A ver, vamos a guardar todo. Hombre, la máquina de coser. Y la máquina de trabajo. ¿Dónde está esta? El banco de trabajo. Me parece interesantes, pero bueno, ya las colocaremos en su momento. Y la cafetera. Aquí tengo que remodelar también para unos frigoríficos, ponerlo de otra manera, no sé. Ya veremos, a ver, la cafetera la podemos mover también, ¿no? Supongo. Voy a moverlo, vamos a ponerlo aquí al bordecito de la puerta. Y así tenemos sitio. Bueno, vamos a ver. Está guapo. Tenemos una tele ultramoderna. Y no puedo quitar la tele. ¿Y cómo quito? ¿Cómo quito la tele? Tengo que quitar. Ah, ahora, menos mal. Digo, no voy a poder quitar la tele, loco. Vale, el teléfono, no sé si voy a poder ponerlo, ¿eh? Voy a ponerlo aquí de momento. Ya veremos, a ver. Claro, lo que pasa es que lo que primero que hago, pero bueno, ya veremos. Lo bueno es que lo que sí quiero es que esté en un sitio. A ver, ¿puedo quitar la cámara? Ahí está. Lo que quiero es que esté en un sitio más cerca de la puerta. De hecho, estaría guay ponerla. Hubo un tiempo que la tenía aquí puesta. Igual queda un poco fea. Pero es que es muy práctico. Cuando llegas tarde, que no llegas, que llegas apuradísimo de tiempo. Ya sé, lo que habéis jugado a este juego, ya sabéis a lo que me refiero. Llegas a la 1:50 de la mañana. Y en 3 segundos o en 2 te duermes. Y ahora lo han. Yo creo que ahora lo han cambiado un poco. A ver, no puedo. ¿Por qué no puedo ponerlo ahí? Ay, sí, tío. Me estás troleando, juego. La tele no ocupa tanto, sí, tío. A ver. La tele no ocupa tanto, sí, tío. Vamos a ver. Que al final vamos a perder el día, pero hay que hacerlo en algún momento, por si no. Vamos a ver. De aquí. Déjase. Vale, y ahora la cama. Me va a dejar ponerla. La cama está ahí. No, está como separada de la pared, ¿verdad? Bueno, en realidad me da igual, porque así me molesta menos, ¿no? No lo quiero dormir. Así me molesta menos. Podemos ver esto. Dios de la tierra, siempre hay consejos. Sagrado ver a casa, vale. Y, ostras, me gustaría conseguir la flauta del caballo, la verdad. Bueno, aquí tengo esto para guardar los iridios, que ya ves que tengo un huevo. Ya os contaré cómo. Conseguir esto. Aquí podemos cambiar la música. Bueno, esto lo vamos a dejar como está. Salvo el calendario, que sí que me lo voy a llevar aquí. ¿Lo puedo colocar aquí encima del teléfono? Sí. Lo podemos. No, aquí no lo puedo poner. A ver, espérate. O sea, ¿ver dónde pongo el calendario? ¿Lo puedo poner aquí? ¿Encima de la cafetera? No. Aquí encima del frigorífico también. Ah, mira, con el calendario. Qué exigente el calendario. Pues al final no vamos a tener sitio aquí para tanta cosa, ¿eh? A ver. Yo creo que la cafetera. Bueno, esperamos hacer remodelación. Aquí tenemos comidas, ¿no? A ver. Comidas terminadas, lo vamos a poner de color naranja, por ejemplo. Pim, 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 pim. Va. Y esta nevera. Voy a guardar momentáneamente aquí un par de pijadas, porque si no, no puedo. Tengo inventario para todo. Estas. Vale. ¿Y? ¿Y cómo? ¿Por qué? El pez gato ha saltado. No, estoy abriendo otro cofre, ¿no? ¿Por qué estoy abriendo?
¿Esto es la nevera? No, estoy abriendo la otra nevera, pero esta... No. ¿Esta? ¿La puedo abrir? Vamos a tener problemas ahora para la nevera, ¿eh? ¡Qué putata! Y esto se puede... A ver... Esto se puede cambiar de... No, esto está fijo, tío. Está fijo, no se puede. Pues es una faena, ¿eh? Es una faena en potencia, porque yo... Ah, esto sí que es la... Esto es la nevera. ¿Esto es la nevera? Esto es esto. Esto es esta nevera. Ah, vale, hay que apuntar abajo. Ahí arriba. No, arriba no tiene. Vale, perfecto. Vale. Madre mía. Aprendiendo a usar una nevera, ¿eh? Tutorial. Tutorial de Stardew Valley. ¿Cómo usar la nevera en el juego? Manual para dummies, como yo. Vale. Entonces... Es normal que pase. Estoy todavía... no, aquí no. Bueno, espera, sí. Esto es lo que me tengo que llevar, que son los materiales. Abrimos la nevera, dejamos los materiales. Vale. Todavía estoy cogiendo... Hay que coger un poquito de... De carrerilla. Vale, ahora vamos... Vamos a mecar... No, la tele no. Mecar... Ah, perdona. Ah, sí. Hacía ruido de pico, pero no tenía el... Ahí me gusta más la cafetera. Vale. La tele ponemos aquí. El teléfono estropeado lo ponemos aquí. Que tiene que tener una casilla, porque si no, no se puede poner la cama en su sitio. Ya veis, ahora ponemos la cama en su... Aunque... No. Aunque la cama igual la dejo... La dejo un poquito más abajo, ¿eh? No me molesta. O sea, está separado, pero con el efecto este no parece que esté separado. Y sin embargo... Bueno, es que no sé. No sé qué hacer, la verdad. No sé qué hacer, ¿eh? Es que yo vengo de aquí con mis prisas. Y... Claro, no puedo entrar a... Bueno. Molesta un poco el teléfono ahí, ¿eh? Es decir... yo creo que voy a cambiar el teléfono de sitio. No me gusta el teléfono y me molesta bastante. Lo voy a poner aquí. En la entrada de casa. Como la mesita de la entrada. Porque así a veces entro a comprobar sobre todo... Bueno, espera, lo que voy a quitar es... Voy a ponerlo... Ya sé que soy muy pijotero, pero es que ya... Así entro en diagonal y no me molesta tanto. Yo creo, a ver. Vamos a probar. Entramos con prisa. Vamos para la cama. Bien. Todo perfecto. De hecho, podríamos poner la cama más cerca aquí, pero bueno. Por estética también. Un poco por roleo. La tele la podríamos poner otra vez aquí. A ver. Me va a molestar si la pongo aquí. Me va a molestar igual que el teléfono. Vale, yo creo que ahí. Así podemos ver lo primero. La tele es importante. ¿Por qué es importante la tele? Porque aquí, aparte de que nos dan consejitos en esto de vivir de la tierra, nos dice el tiempo que va a hacer mañana, con lo cual podemos planificar el día. Mañana tendremos un día hermoso. Podemos planificar si queremos ir a la mina, si queremos ir a pescar, si queremos cultivar. Por ejemplo, si llueve, es buen día para ir a la mina porque no hace falta regar los cultivos. A no ser que tengáis ya el riego automático, entonces os la traéis floja. Pero bueno, aún así, los primeros días de cultivo, que a veces tienes que regar algún cultivo porque se te ha deteriorado el arado, tienes que volver a arar, regar y tal, para que aprovechar ese día, porque si no ese día, hasta que se riega el día siguiente, se pierde, es como que empieza a crecer más tarde. Entonces, bueno, el tiempo es importante. La pitonisa, si queréis sobre todo ir a la mina, porque la mina influye mucho el tema de la suerte, y también a pescar también. Entonces la pitonisa os dice también si va a haber suerte o no. O sea, si dice que va a haber, que los dioses están contentos y todo eso, pues que va a haber suerte, y si no, pues que no. Si no están contentos, pues vas a tener mala suerte. Y luego, aparte de esto, tenemos de vez en cuando un programa de cocina. Entonces, en el programa de cocina aprendemos las recetas. Entonces, si sois un completista, si queréis tener todas las recetas, y aparte que las recetas también vienen bien para el tema de por ejemplo, ir a la mina, pues o tener más suerte, o te dan más energía. No sé, hay platillos que son interesantes. Por ejemplo, el almuerzo de la suerte es muy bueno. Luego, no sé si hay algunos por aquí... Hay varios platillos que están muy bien. Sopa chirivía, por ejemplo, te da energía y salud. Es la más básica de todas cuando empiezas.
Mira, este, por ejemplo, también energía y salud. El café nos da velocidad. El buen después de amar nos da pesca. O sea, hay recetas bastante interesantes. Yo tengo casi todas, menos estas, que son del nuevo, de la nueva expansión, de la 1.5 o 1.6, que es ya la isla caribeña esa que han puesto. Y claro, esas no las tengo. Con lo cual, me han fastidiado el logro. Ahora es más difícil tener las recetas completas. Y nos queda también fabricar todos los objetos, que también hay un porrón nuevo de objetos. Y esto sí que lo podremos completar. Y la decoración del museo espero completarla. Estas dos espero completarlas. Y estas otras dos me va a costar, ¿eh? Porque han metido cositas nuevas. Este pez, por ejemplo, es de la zona nueva. Lo del museo me quedan dos piezas, pero a ver si lo completamos. Y las frutas, estos banana, mango, son frutas de tropicales de la isla. Y entonces, pues nada, no queda otra que... Y luego el huevo de dinosaurio, que también tenemos que intentar encontrar. Este vinillo lo he puesto aquí para acordarme de ir aquí a revisar esto. Que lo tengo a tope. Mira, ya tenemos ya la estrella de oro. Yo creo que voy a esperar a tener la estrella morada, que será a finales de estación. Y esto, claro, lo del vino es una tontería porque dura una semana, pero bueno... Pero así me voy acordando... No quiero comer. Me voy acordando de mirar el sótano de vez en cuando, porque si no, como está ahí abajo, se olvida. Y como es la maduración es de largo tiempo, sobre todo si quieres tener barriles... De hecho, una cosa que vamos a hacer es poner dos barriles más. Tengo que fabricar... Voy a tenerlo a tope. ¿Por qué lo tengo a tope? Porque total, como es una vez al año, prácticamente, lo que se utiliza el sótano, puedes desmantelar todo el sótano y volverlo a colocar. Si lo quieres recoger cada X tiempo, pues entonces es más práctico tener como un caminito y tal. Pero en realidad es que es mucho más rentable tenerlo lleno. Eso hay que tenerlo lleno de vino de fruta antigua, que es el vino más caro que hay, y macerarlo para envejecerlo todavía más. Eso es lo ideal, si queréis hacer pasta, claro. Si queréis tryhardear la pasta en este juego, pues... A ver, ¿no tengo madera noble aquí? No, creo que no. No tengo manera de tener madera noble. El caballo lo tengo que buscar una ubicación, porque aquí está guay. O sea, todo el mundo lo tiene aquí, pero en realidad se puede mover. O sea, estaría guay tenerlo por aquí. Lo que pasa es que... Lo malo del caballo es que, mira, fijaros aquí. Aquí hay un espacio genial detrás. Detrás de la casa también hay un caminito, pero es un caminito de un píxel nada más. De un cuadrado. De un voxel, o como queréis llamarlo. En realidad sería un... No sé cómo llamarlo, porque no es un píxel, es un píxel gordo. Pero bueno, ya me entendéis. De una anchura de camino. Pero aquí tenemos un montón de sitio, y normalmente este sitio aquí está... Igual le pongo un pirulo de estos. Un pirulo de estos lo pongo aquí. Y sería un buen sitio para ponerlo. Yo creo que sí, porque en realidad es que si no se rentabiliza este espacio aquí. Uno, dos, a ver. Uno, dos, tres y cuatro, ¿eh? Bueno, sobre aquí un camino doble. Bueno, sí, podríamos. Yo creo que con un pirulo de estos de teletransporte, con eso aprovechamos el sitio, porque si no, siempre tengo la. Estoy pensando dónde podría colocar el caballo, pero al final me he acostumbrado tanto a tenerlo aquí cerca. Mira, se nos ha pasado el día del día y no hemos hecho nada. No hemos hecho nada más que estar en casa tocándonos las pelotas. A ver, vamos a ver aquí. Madera noble. Necesito craftear. Un par de barriles. Venga. Esto me lo tengo que preparar también bien. La zona de trabajo tengo que pensar cómo prepararla. Ponernos el banco de trabajo y cuando queramos craftear algo, para no tener que andar, dejo materiales. Que eso estaría guay que fuera automático, ¿no? Con el banco de trabajo, pero bueno, banco de trabajo pues le da un rollo rolero al juego que mola. Mola, un rollo craftero que mola. Necesitaría, bueno, estaría igual poner vino bueno, pero no tengo vino bueno realmente. A ver, tengo aquí vino, no, aquí no tengo vino, aquí tengo semillas, tengo un montón de mierdas por todos los lados. Esto está más o menos ordenado, pero no está 100% ordenado. Aquí no tengo nada. Vale, ya sé dónde está. ¿Ves? Vamos aquí. Esto lo quiero reorganizar, que va a ser una locura, ya veréis. Qué bonito está, ¿eh? No está mal, ¿eh? Como lo tengo puesto.
De hecho, esto podría estar hasta mejor. Los árboles estos de la esquina se pueden poner más hacia allí, más hacia las esquinas. Pero bueno. En su día, no sé si se podían poner en su día. Aquí no tengo vino aquí. Me han crecido las chumberas estas, que en realidad me dan un poco igual ahora, porque quería el logro del esto, pero al final he conseguido las chumberas antes de que crecieran aquí. O sea que lo que haré es quitarlas y poner tal. Luego esto se puede poner en macetas también, pero claro, para ponerlo en macetas hay que regarlo y es un tema. Es un tema. Todo es un tema en este juego. Son pequeñas pijaditas. Pero qué bueno. A ver. Esto lo vamos a ir guardando y a ver, ya lo venderemos. Vale, pues estaba buscando vino y no he encontrado vino. No sé si no tengo vino en ningún lado. ¿Eh? No tengo vino. Tendría que tener vino de. Tendría que tener vino acumulado en algún lado. Pero no sé, si tengo vino, no sé dónde lo tengo. No sé, yo creo que lo he vendido todo. Pero debería tener vino, ¿eh? Ah, bueno, lo tengo dentro. Estoy tontito. Tontito. Lo tengo aquí. A ver, vamos a poner vino de arándano, dinero de frota. Vamos a poner vino de este regulero. ¿Por qué? Porque esto va a tardar menos tiempo, entonces tampoco quiero utilizar el vino bueno para maduración de poco tiempo. ¿Me caben? ¿En serio? ¿Me estás diciendo que me caben cuatro más? Pues me caben cuatro más. Loco, espérate. Y si caben cuatro más, hay que poner cuatro más. A mí, fuera tonterías. Nos andamos con pijadas aquí. Hay que aprovechar hasta el último centímetro cuadrado de la base. Por lo menos de los almacenes. Luego la base se puede hacer un poquito menos obsesiva. Para que quede bonito. Pero lo que es el almacén, el sótano. Hay que poner estos barriles como si no hubiera un mañana, ¿eh? Pero como si no hubiera un mañana, madre mía. Vale, las chumberas de momento, ahora que no las necesito, esto lo vamos a vender. Luego ya le buscaremos un uso. Y de hecho las vamos a quitar de ahí. Hay que poner fruta milenaria, que es lo suyo. Pero bueno, era un experimento que yo quería hacer. Y que ya está. Y ya he conseguido lo que quería, que era el obelisco. Pues habrá que quitarlo. Vale, vamos a ver. Voy a poner los dos barriles. Es que todo esto parece que ya sabes el juego, que lo dominas. Pero ni de palo. Vamos a poner estas botellas. En realidad, fruta milenaria es lo que macerar. El otro vino no merece la pena. O sea, sobre todo si tienes mucho tipo de vino, el otros tipos de vino no merece la pena macerarlos. Merece la pena este porque el espacio es limitado. Solo hay un sótano en el juego y hay que usarlo con el vino más caro porque requiere mucho tiempo. Entonces, cuanto más dinero te aporte ese tiempo y espacio que has dedicado, que solo es este espacio el único donde puedes hacer esto, envejecer el vino o lo que sea, pero básicamente el vino de fruta milenaria es lo que más renta y por eso tenemos esta barbaridad aquí que cualquier día explota, ¿eh? Esto tenerlo en casa realmente, si no tuvieras un sistema de ventilación o algo, esto es horrible, puedes morir dentro porque esto genera dióxido de carbono, o sea, genera la fermentación, genera ahí unos gases que no son respirables y te puedes morir porque desplaza el oxígeno y te mueres, básicamente. No es que sea tóxico, pero no es respirable, no es como el oxígeno. Mira, está en la camita ya. Es que nos hemos pasado el día entero, tú. Nos hemos pasado el día entero haciendo el monger clonger. Bueno. Vamos a pensar. ¿Qué hacemos mañana? ¿Qué plan hay para mañana? Tenemos que hacer muchas cosas. Vamos a hacer un segundito aquí. A ver qué hacemos. A ver, me gustaría. Me tengo que poner una caseta de estas. Vale, yo tengo un plan por ahí. Para modificar todo esto, mejorarlo. Pero a ver cómo está
¿Cómo está el planning? Vamos a consultarlo. Claro. Bueno, claro, hay que esperar a que esto, lo que sí podríamos mover es estas cajas, lo que pasa, lo guapo. Bueno. Aquí hay que hacer sitio, básicamente. Aquí hay que hacer sitio. Porque aquí quiero poner cositas. Quiero poner algún almacén. Quiero mover. Se puede mover. No sé si es cosa de la versión. Porque yo. A mí me suena que antes no se podía. Pero la última vez que fui a la carpintería y empecé a mover cosas por aquí, me di cuenta que se podía mover el invernadero. Es uno de mis sueños húmedos en Stardew Valley, era poder mover el invernadero y cambiarlo de sitio. Ahora se puede. Entonces la idea es poner el invernadero por aquí. De hecho, incluso hasta lo que os digo, mover el caballo, porque en realidad el caballo se podría poner un poquito más para aquí. O se podría buscarle otro sitio por aquí. Y todas estas maquinitas, realmente, igual las podemos poner hasta incluso dentro de. Esto lo tengo que reorganizar. O sea que mañana va a ser reordenación de cofres. Aunque ahora tengo un sistema que ya más o menos lo tengo en la cabeza. Y que tampoco lo quiero quitar mucho. Estas máquinas igual sí que las se van de aquí. Porque esto se puede poner dentro de las propios. De las propias. De las granjas, básicamente. Y así aprovechamos el espacio muchísimo. Vamos a ir a dormir. Podríamos hacer más cosas hasta apurando hasta el último minuto, pero empezamos mañana limpios. Hemos ganado 900 de oro. Una caca, pero bueno. Cuando recojamos todo lo que tenemos ahí en el sótano, cuando tengamos ya la estrellita morada. A ver qué tenemos hoy. Bueno, en realidad, yo ya la amistad y todo esto. Madre mía. ¿Por qué? No. Ahora. Vale, esto lo puedo poner más abajo. Ah, no, está ahí puesto, ahí puesto. Vale. No tenemos ningún cumpleaños. De todas maneras, el tema de amistades y todo eso lo tenemos bien. No hay ninguna actividad del pueblo, o sea que podemos estar tranquilos. El iridio, yo creo que voy a dejar de recogerlo porque. Gracias a esta locura que tengo aquí. Pues. Se nos sale por las orejas el iridio. Todo esto es legal, ¿eh? Legal, legit. Está hecho en vanilla, ¿eh? Que lo sepáis. Pero hay formas de obtener esta estatuilla un poquito multiplicada. Que básicamente consiste en desanclarla del suelo. Y de repente te dan otra. Porque es como que la has perdido. Simplemente desanclarla, pero intentar que no se te pegue. O sea, te tienes que quitar si tienes un anillo de imán o lo que sea, todo eso, quítatelo. Y vete corriendo, corre por una esquina. Y así, pues las veces que quieras tener la estatua. Que básicamente unas 10 o 20 se pueden conseguir. Yo tengo 1, 2, 3, 4. Yo tengo 20 más o menos. Ay, mierda, he cambiado el frigorífico al café. Es este, ¿no? Bueno, vamos a cambiar el café. Lo voy a poner aquí al lado, porque si no, va a ser una locura. ¿Qué tenemos aquí? Mayonesa. Pues voy a cambiar la mayonesa por el café. Ahí está. Luego ya ordenaremos. Bueno, vamos a ver. Vamos a poner las pilas con esto. Están los junimos haciendo sus ruiditos. Ruiditos. A ver, aquí tengo un montón de moras. Esto no sé qué hacer con ella, ¿eh? No sé qué hacer. Lo voy a guardar aquí, y aquí están las frutas de temporada. Ya veremos, porque igual es que no merece, es que en realidad como son moradas, no merece la pena hacer vino, porque el vino no va a salir de calidad morada. Merece la pena venderlas directamente. Pero solo voy a hacer los cálculos, lo voy a pensar con tranquilidad, que una vez que se venden las cosas, luego ya no se puede. Debería quitarme mierdas de encima.
Vamos a dejar la caña. Esto no voy a regar. No voy a hacer esto hoy. Esto tampoco lo voy a hacer hoy. Esto tampoco voy a hacerlo hoy. Esto tampoco. Y el hacha... Bueno, no sé. El hacha también. Me va a quedar el pico, que es lo único que creo que voy a usar. Voy a desmantelar todo esto. Bien. Fuera, fuera. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos... Vale. Quijadas variadas. Esto igual lo meto dentro de casa. Yo creo que sí. Ya si dejamos este área libre. Para futuros usos. Mantequilla, tal. Esto me viene bien aquí el cofrecito. De hecho, aquí me vendría bien hasta otro. Porque en realidad aquí este no influye para nada. Y aquí suelo meter cosas así un poco random que voy recogiendo por ahí. De hecho, no sé por qué tengo tela. Esto lo tendría para llevarlo a regalos o así. Lo que pasa es que tela, por ejemplo, aquí no pinta nada. Y albaricoque y melocotón. Esto en realidad puedo tener. Tengo miles de melocotones y albaricoques que es por todos los lados. Aceite de ajo. Vale, esto lo puedo llevar a la cocina. Bueno, esto más o menos lo puedo dejar aquí. El queso este artesanal. Bellotas, aquí tengo un montón de pijadas. Yo creo que este era un poco cajón desastre, o sea, para meter ahí cosas o regalitos, sobre todo regalos para los ciudadanos. Calabaza tengo de oro. La verdad es que sí. Tengo un cangrejo, un diamante, bueno. En fin, de momento lo vamos a dejar ahí. Ya veremos a ver qué. Eso, ahora mismo, ahora ya como ya tenemos la reputación subida, pues habrá que reordenarlo. Esto lo voy a quitar. Me gusta tener luz por todo el campamento, voy a ponerlo en otros sitios. Y que esto en realidad no molesta. No molesta a no ser que quieras luego colocar algo. Aquí he puesto 200, porque esto yo creo que... Mira, esta por ejemplo me viene bien aquí. Ve. Y esta... Hasta... Ahí está. De hecho, en realidad las luces, mira, el mejor sitio para ponerlas es en el camino. Porque en el camino no te permiten andar, lo cual está súper guay. Y encima, pues no molestan si quieres poner otras cosas. De hecho, aquí lo que voy a hacer es esto. Bueno, podemos venir por aquí. Lo que pasa es que este camino es muy... A ver, aquí que tenemos leches y gaitas. Vamos a... Voy a quitar esto. Esto nada, lo vendo. Normalmente lo guardo casi todo, pero en este caso... De hecho, es que en realidad la tela, por ejemplo, en realidad tampoco no tiene muchos usos de momento. Tiene algún uso para craftear algún objeto, para craftearte ropa y para craftear los molinos. Pero molinos como mucho vas a tener uno o dos y no piden mucha. Y esta, pues hombre, cuesta conseguir, pero bueno, si te pones a ello, en un día consigues toda la tela que quieras. Siempre y cuando tengas animales. Vamos a guardar esto. Antorchas. Al final, como más tiempo se pierde, es dando paseos de aquí para allá, ¿eh? Sé que hay un mod para parar el tiempo o para hacerlo más lento. Que a veces vendría bien. Cuando te pones a hacer pijadillas por casa y no quieres perder días así a lo tonto, pues estaría bien o pararlo o ralentizarlo. Estaría muy bien. Pero, pues... A ver, pues esto lo voy a ponerlo con las... No, lo voy a poner aquí. Que creo que aquí tengo cosas de batalla para ir a la batalla. A poner aquí. Tengo vida y tengo esto. Aceite de ajo. Vale. ¿Qué más cosas? Para esto sí que... Esto es el tema. Esto también nos lo vamos a quitar. Y aquí tenemos huevas de pepino. Huevas de pepino, tío. Y... Yo tenía más envasadoras, que no sé dónde están, tengo que buscarlas. Aquí tengo las 18 envasadoras, bueno, igual que tengo
Vale, aquí tenemos 20 envasadores que habrá que colocarles en algún lado. De hecho, en un establo no es posible, no va a ser posible, pero bueno. Este está vacío, pues venga, fuera. Uno menos. Y aquí tengo cosas súper random. Hostia, aquí tengo una de estas, tío. Un horno de carbón. Uno, que tengo 10 y este es el número 11, vale. Este lo voy a poner dentro de casa. Bien. Bueno, vamos con esto. Vamos a saludar a nuestra querida esposa. Huele a pino fresco y de salvia. Huele a pino fresco. No, es 16, ¿eh? Todavía no llega el otoño. No me asustes. Los junimos hacen bien su trabajo, ¿eh? Yo creo que debería replantar, porque todavía es día 16 y dejar eso ahí me duele en el corazón. Hay que buscar un cultivo que sea... De todas maneras, vamos a hacer esto primero. Que si no, al final, las tareas... Lo podría hacer en invierno, no sé si es verdad, pero es que en invierno también... Al final también quiero hacer cosas. A ver. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el webinator. Madre mía, el webinator está full. Está full de... Full webeado. A ver, espérate. O sea, vamos a poner esto aquí de momento. De momento, que igual no es de momento, ¿eh? Igual lo tengo aquí de cofre de apoyo. A ver. Webinator. Webinator 3000. Y Lechator. Ah, estas. Y Conejator. Aquí tenemos todo. No sé por qué lo tengo ahí realmente. Cuando lo más cómodo es tenerlo aquí en la puerta. Pero bueno, cosas que en su día, no sé por qué, me pareció buena idea tenerlo ahí. Yo creo que aquí. El Webinator está bien. No sé si estos, los animales lo pueden... Igual lo puse ahí para que no lo movieran de sitio los animales, porque a veces se chocan contra ello y tal, y te lo tiran. Si no, le pondremos una vallita aquí, que también puede funcionar, ya veremos. Vale. De repente aparece un huevo ahí. Vale, aquí tenemos Webinator. Webinator. Vale. Y además aquí podemos poner un... A ver, tenemos esto, hay que ponerlo todo aquí, la verdad. Hay más sitio. No, ya no. Esto estaría guay poder quitar, poder reorganizarlo, pero no se puede. No se puede, hijos míos. Aquí este igual. A ver. Este está puesto aquí, pero realmente da igual donde lo pongas, ¿no? Con que haya uno, ya me vale. Me vale y me sirve. Vale. Con lo cual puedo poner... a ver, ¿qué más? Puedo poner otro de estos aquí. Y esto también lo podríamos poner por aquí, ¿no? A ver. Y con esto lo tendríamos ya... Tendríamos todo hecho. Aquí tengo leche. Vale, leches va a ser para otro lugar. A ver, necesito tres huevos de la peor calidad realmente, porque luego la mayonesa creo que no es de la misma calidad que el huevo. Voy a poner, bueno, dos, voy a coger dos de mala calidad y uno de buena calidad, a ver si luego, pero creo que no, creo que la mayonesa sale siempre de la calidad que sea, no influye, con lo cual mejor hacer mayonesa con los de mala calidad para subir el valor, y con los de buena calidad, pues no hacer nada. Aquí tenemos lo mismo con la... Con la tela, realmente también pasa lo mismo. Aquí lo que pasa es que tenemos mucha... Tendría que hacer más telares, porque esto tenemos aquí acumulado. Tenemos acumulado, vamos, lo más grande. Y aquí podríamos... Aquí hay sitio para de sobra, ¿eh? Yo creo que podemos poner aquí más telares, más cosillas. Ya veremos, a ver. No sé hasta qué punto se puede llenar. Thank you.
A ver, yo creo que me voy a pillar los huevos, todo lo de oro. Incluso esto. Lo de oro y lo de plata. Esto lo voy a vender, que necesitamos pasta ahora mismo. Y confirmando. Pata de conejo, por ejemplo, también no se puede. A ver, esto estaría bien guardarlo por si alguna misión nos piden, pero. Pero la verdad es que no sé. Hace tiempo que no nos piden nada. Bueno, voy a poner. Ahora se puede conseguir un objeto muy interesante para la granja, que es el autocaricias. Que no sé si es de qué versión es, pero yo no sabía ni que existía eso. Y claro, lo que pasa es que si has elegido el camino de ser buena persona y ya sabéis, construir el centro cívico y no venderte a las grandes corporaciones como Mercajoja, pues tenéis un problema. Que en Mercajoja te vendían el autocaricias 3000, no sé cómo se llama. Y sin embargo, anda, mira, los cerditos. ¿Qué hora es? Las 5 de la tarde ya. Estamos fatal, ¿eh? Esto lo tenemos súper descuidado, esta gente. A ver, aquí tenemos el Lechator. Lechator 3000. Va. Tendríamos que poner un cofre, tío. No me he traído cofres. No me he traído de nada. Y aquí podemos poner. O sea, aquí tenemos un sitio para poner lo que queramos. Aquí podemos poner esto. El Mantequillator 3000. Y de hecho podemos poner hasta envasadoras y todo, pero bueno. Mantequillator. Que necesitaremos más mantequillitos, ¿eh? Porque tenemos muchísima leche. A ver, leche de cabra XXL, yo creo que es el mejor producto para poner mantequillator. No va a salir una mantequillator XXL. Esta también es XXL, pero es morada, tío. Es lo malo. Bueno, no sé si XXL. Vamos a hacerla. Es que yo esto. No le presto mucha atención, ¿eh? Porque hay tantas cosas en el juego. Que no me he ido a los detalles. Simplemente con tener mayonesas y tener cosas. Me he centrado más en el tema personajes. Y ahora me tengo que centrar más en el tema producción. Y aquí hay que poner más máquinas, ¿eh? Todas las que entren aquí hay que ponerlas. Aquí tenemos muchos sitios sobre. De hecho, podríamos tener más animales, ¿eh? Realmente. Pero tampoco quiero saturar esto. Aquí el tema es que para que esto produzca 1, 2, 3, a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Deberíamos tener una casilla más aquí. Delante de la puerta, se supone. Para que los cerdos estén contentos. Aunque de momento están bastante contentos, ¿eh? Pero bueno. Teóricamente, eso dice la teoría. Tengo aquí esto. Que es donde yo guardo mis mierdas. Bueno, de hecho, espérate, a ver. Aquí tenemos un cofre. Ah, mira, pues esto ya ha terminado, madre mía. A ver, vamos a ver las mayones. Ha salido tres mayonesas iguales, con lo cual, pues mi teoría es cierta. Básicamente, hay que coger huevos de la peor calidad posible. Y con esos huevos, pues hacemos el tema. Porque no. Luego la mayonesa sale igual. Vale. Aquí están intentando. Vale. Voy a dejar aquí los huevos. No, estos los voy a vender. Estos los voy a vender. Incluso igual los de plata, igual también, ¿eh? Ya veremos, a ver. Bueno, espérate. Y aquí voy a guardar. Es que tenemos mucha. Esto lo voy a. Vamos a ir quitando cosas. Porque tela tenemos mucha y yo creo que no merece tanto la pena la tela. La tela concretamente no merece tanto la pena. Otras cosas igual sí. Bueno, esto más o menos lo tenemos en orden, pero hay que
Hay que ponerse las pilas con ese tema. Son 7:30 y no hemos hecho nada. No hemos hecho nada en la granja. El vago. Va, esto por aquí. Esto por allí. Eso es. Vale, este momento lo voy a vender. Esto también lo voy a vender. Esto lo voy a vender. Esto se vende, se vende, se vende, se vende. La leche... se vende porque en realidad... XXL. XXL. Leche normal, XXL. Leche y leche. Este igual la dejo. Creo que la XXL nos puede valer para... Y esto no sé si tengo algún... Tengo aquí yo producto o en la caja roja o... Bueno, aquí no. Aquí ni de coña. Aquí no tengo... Vale. Voy a guardar algún producto. Igual tengo aquí en la caja roja esta. Es para misiones y regalos. Vamos a guardar plumas de pato, por ejemplo. Aunque me gustaría tenerlas de más calidad. Antes, cuando en su día, cuando acariciaba los patos todos los días... Las tenía más calidad, pero claro, dejas de acariciarlos y se ponen tristes y no te hacen ni caso. Esto hemos dicho que lo vamos a vender. Vale, fuera. Bla, bla, bla. Y la leche, ya que lo hemos... merece más la pena la leche de cabra, pero el queso de cabra es más caro. Aunque, bueno, teniendo leche, pues habrá que pensar, a ver, que habrá que repensar un poco todo. Ahora que tenemos todos los productos, igual me centro en lo que me dé más dinero. Aunque siempre está bien tener variedad. Porque te puede pasar que te pidan alguna misión trampa y necesites hacer esa misión por lo que sea para conseguir algo. Y como no tengas, por ejemplo, vacas o no tengas algo, pues estás listo. Vale. Necesitamos más maquinaria. Yo creo que voy a hacer 10, no sé si es mucho 10 máquinas de cada, pero por lo menos de tela yo creo que no voy a hacer. Yo es que creo tela, yo creo que no merece la pena. Aceiteras tengo algunas, pero también pasa lo mismo, que no sé si merece la pena por el tema de que la trufa, vamos a hacer la prueba, yo creo que de hecho tengo aceiteras por ahí, vamos a traerlas. Espérate. Bueno, que están recogidos, no se escapan. A ver, ¿dónde tengo las aceiteras yo? Si no están aquí, no están aquí, no están aquí, un poco también RNG de todo. Tengo que poner orden. A ver, aquí. Aquí tengo dos aceiteras. Vale. Tengo que separar lo que son pijadas decorativas de esto. Esto, lo que es decoración. De lo que son cosas más útiles. Y los aspersores, en realidad. Bueno, los aspersores. Me da cosa tirarlos porque al final valen materiales. Pero la verdad es que no los estoy usando. No sé que haga alguna decoración, alguna cosa me valgan. Pero bueno. A ver. Aceiteras. Voy a ponerlas aquí fuera mismo. De momento. Y luego si vemos qué tal. O sea. Aquí me caben. Perfecto. Y esto en realidad nos pasa como con otros materiales. Que el aceite, aunque es más caro. En realidad, la diferencia entre una trufa morada, con estrellita morada, y un aceite normal, porque el aceite va a salir normal. Bueno, no lo sé, porque teniendo yo el nivel 10, pero yo creo que no, porque en realidad yo creo que sale normal. Nos pasa como con las mayonesas y todo eso, que nos sale de calidad normal. Que estaría bien que nos saliera de calidad buena, ¿eh? No te digo yo que no, espérate. Estamos... necesito... A ver, lo que tengo son muchos huevos. Y no lo digo. No lo digo en el sentido que estáis pensando, ¿eh? Vale. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ir por los de peor calidad. Los de pat. Estos son los de gallina de peor calidad. Son estos mismos. Pues... A ver. Yo creo que la tela, por el tema del precio que vale y tal, salvo que la queramos para hacer algo, no merece mucho la pena. Aunque dejemos aquí los telares. Esto tengo tela, tengo leche de cabra. Vale, leche me la voy a llevar al otro lado. Las que tengo mezcla.
Tengo cosas, tengo todos los animes que puedo tener, pero hay algunos que dan leche aquí, luego hay otros que dan pelo en el otro lado. Y bueno, aquí no debería tener nada que, que dé leche, no sé por qué tengo leche. Yo creo que la he dejado. ¿Quién da leche? ¿El conejo? ¿Da leche? ¿La gallina? ¿Leche de gallina? ¿Leche de conejo? No puede ser. ¿Leche de cabra? ¿Por qué tengo leche de cabra aquí? No entiendo. ¿Ha entrado la cabra? Se me está haciendo tarde. Vale. Madre mía. Locura. La locura. A ver. Vamos a ver. Ah, mira, aquí tengo el queso ya. A ver, ¿qué queso hemos hecho? Queso de cabra. Mira, uno ha salido con estrella, otro no, ¿eh? O sea, que la estrella es posible que sí que influya, más de lo que pensamos. Bueno, voy a usar lo que tengo aquí. Una leche normal y una leche con estrella. Y a ver qué pasa. Vale, tengo que hacer queseros, queserías, queseras y mayoneseras. Y unas 10 yo creo que estaría bien. Vale, y luego acomodarlo dentro de los almacenes para que no se ocupe sitio. Porque dentro del almacén yo creo que no influye demasiado. Vale, aquí que podemos. Aquí podemos meterle algo. Le podemos meter algún producto a esto. No, comer no. Esto no. ¿Leche? No, leche envejecida no. Aquí yo creo que no se puede envejecer nada más. De lo que tengo aquí no. Bueno, puedo meter alguna fruta por tenerlo. ¿La miel se puede envejecer? A ver. Creo que no, pero. Ya sabes, este juego se puede. La miel ya es miel y punto. Vale, como tiene su lógica también, ¿eh? Que sea miel. Vamos a ver, tenemos alguna semilla. Vaya gema dulce. Arándanos mismo. Vamos a probar lo de. Por ejemplo, ya que tenemos 200.000 moras de calidad plateada, vamos a ver si nos sale una mayonesa, o sea, una mayonesa, una mermelada morada, que creo que no, pero es el handicap que tiene, que no puedes. Esto por aquí, esto por aquí. Vale, la tela la guardo en ese aquí mismo. Mierda, bueno, lo ordenado. La costumbre y las leches las voy a dejar en su sitio. Y no hemos hecho nada. Se nos ha ido el día entero. Se nos ha ido el día, vamos, haciendo el monger. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, vale, es que esto no tenemos. Claro, pero en realidad no tengo cofre. Debería tener algún cofre. Molaría. Molaría tener algún cofrecillo aquí. Que puede ser este perfectamente, porque está tampoco está lleno. Y aquí meto las leches. No tengo más leches. ¿Me he ventilado todas las leches? Pues parece que sí. Me las he ventilado todas las leches. Sí. Vale, no te creo, tío. No te creo. Me lo he ventilado todo. Ve. Luego igual necesito, también tengo que guardar leche para hacer recetas, que para eso, por ejemplo, con la leche barata, la más barata, por ejemplo, también la puedo usar para casa. Aquí tengo una leche buena y poco más. Mierda, me he dormido aquí. Vale, que tampoco vamos a gastar muchísima energía. ¿36.000, eh? A ver qué hemos tirado. ¿Qué productos? Mira, queso, por ejemplo. No pone que es de cabra, pero es de cabra. Los huevos. Leche de cabra XXL 690. Y mayonesa. ¿Mayonesa hemos hecho? No. Miel silvestre. Los huevos para 142. Los huevos 242. Huevo sombrío 97. El huevo sombrío lo pagan menos. Lo único que es un objeto necesario, aunque en realidad es una maldición de la bruja, es un objeto necesario para completar colecciones, para algunas misiones, etc. Lo que pasa es que ahora que ya tenemos el huevo sombrío, o sea, que ya que tenemos las colecciones, no sé si merece la pena para algo más.
Igual tendríamos que tener los huevos de pato, por lo que veo, valen lo mismo que los huevos normales, ¿eh? Lo que pasa es que estos son XXL. Un huevo de pato vale como un XXL de gallina. Bueno, huevos de platija, mayonesa. Mayonesa 266. Pues casi no es el doble, pero es casi el doble que un huevo. Incluso que un huevo de pato y que un huevo XXL, con lo cual merece la pena mayonesearlo, incluso aunque sean huevos XXL, pasarlo por la mayonesera va bien. Vale, la leche XXL 2,85. Leche de cabra XXL 690. Es una barbaridad lo que vale la leche de cabra. Vale muchísimo. Dice que también es calidad morada. Eso puede que también haga que sea más cara, pero vamos, leche XXL normal también es que son 100. Es que es una pasta. Con lo cual, la leche de cabra, ves, por ejemplo, no merece la pena perdón, queso. No merece la pena hacer queso porque que es más barato el queso que la leche. Es más cara la leche. Pero merece la pena hacer queso con todo lo demás, sí. Con todo lo demás, sí merece la pena hacer queso. De hecho, igual yo creo que con la leche de cabra merece la pena venderla. Salvo que sea leche normal. Eso habrá que ir viendo eso, ¿eh? Y queso de cabra. Ah, vale, es que vale. Esto es lo que quería yo ver. El queso de leche normal. La leche normal sí merece mucho la pena hacer queso. Lo que es que en realidad merece la pena tener cabras y hacer leche de cabra y queso de cabra. Lo que pasa es que el queso de cabra, ¿veis? Por ejemplo, bueno, este sí, este que es de calidad buena. Sí que lo que no sé si con la leche, o sea, con la leche que habrá buena, hubiéramos obtenido más que esto. Son 800 Hz, ¿eh? Todas estas cosas, esto lo tengo que controlar, ¿eh? Me tengo que hacer. Di que mi economía no se basa en granja. La granja la tengo más que nada para bueno, por ver el crafteo de la granja y por las misiones. Mi economía se basa más bien en la agricultura, porque yo me he hecho agricultor de profesión. O sea, he ido por la rama de agricultor, si veis. Entonces, esto es un poco un complemento. Pero bueno, ya que lo tenemos, vamos a maxearlo todo lo que se pueda. De hecho, tendría que meter más animales y hacer cosas que no he hecho. Entonces, ahora mismo, esta serie me voy a centrar en maxear la granja, tanto los metros cuadrados de granja, utilizarlos al máximo. Y ordenarlos para que sea todo más rápido y optimizar el tiempo y maxear tanto lo que es el cultivo como esto. El cultivo yo creo lo tengo bastante bien. Pero claro, luego hay que aprovecharlo también el tema de meterlo en barriles, macerarlo y tal, porque ahí es donde está el dinerito bueno de este juego. El tema de maceraciones y tal. Vale, pues día 16 de verano se fue. Viene el 17.